Saludos y bienvenidos al partido entre el Club Voleibol Leganés y el Club Voleibol Almoradí, el partido correspondiente a esta jornada número 17 de la Superliga Masculina 2 de este Grupo B, en el que se va a enfrentar el líder del grupo contra el quinto clasificado y donde se van a ver las caras dos equipos con bastante potencia, con bastante fuerza, sobre todo entre los dos. Y a ver quién es el que se termina llevando el gato al agua, sobre todo porque la Superliga ya está llegando a esos momentos y a ese tramo final. Quedan todavía ya 8 partidos. En el momento en el que se acabe esta jornada ya restarán 7. Y al final, Voleibol Leganés ya va encarando esa recta final, intentando también conseguir ese acceso a lo que sería la segunda fase de ascenso que jugarían en su historia. La primera que llegó hace ya, si no recuerdo mal, 6 temporadas. Y que fue de la mano de Hilde García, que estará luego después en el partido de las chicas. Hoy juegan aquí en este pabellón Emilia Pardo Bazán, porque bueno, el pabellón Europa siempre tiene también otros eventos y hay veces que no se puede coincidir. Y hoy tenemos que volver a los orígenes y competir en este pabellón donde bueno, tantas alegrías también han dado. Y con todo, disculpen también por la hora, por esa I-33. Tendría que haber empezado a I-media en punto, pero al final, cosas que pasan. Los árbitros también tienen otros compromisos, otros partidos a lo largo del día, y faltaba el segundo árbitro y el anotador, y al final ya están aquí, han llegado raspando el tiempo, corriendo y derrapando, pero bueno, aquí están todos. El primer colegiado, que será en el día de hoy Javier Erce Álvarez, y el segundo colegiado de Madrid, el primero era de Cáceres, será Antonio Cervantes. Ya están allí los dos colegiados, preparados para arbitrar este encuentro. Y con todo, vamos a ver quiénes serán los que inicien en el día de hoy. Y antes de empezar, sí que me gustaría mandar un fuerte, muy fuerte abrazo a uno de los jugadores del voleibol leganés, a Miguel Tejado, que yo creo que lo necesita. No voy a entrar en detalles, si siguen las redes sociales del club lo sabrán. Y espero que nada, que poco a poco vuelva lo máximo posible a esa normalidad. Y a toda la familia, por supuesto que sí, también. Y ahora están ya preparándose. De hecho, creo que no se ha hecho ni presentación, porque al final necesitaban entrar rápido a pista. Es dorsales, vamos a ver. El 3 está Edu, con ese dorsal número 3. Este cogido de boli que no funciona, me lo van a perdonar. Y ahí está Edu Pérez con el 3. Con el número 6 ha entrado Felipe de Melo. Con el número 7 también Rafael Albornoz. Con ese número 10, el líbero en el día de hoy será Sergio Rey. Con ese número 1 también está Sami Soto, también ahí en el campo. Ese dorsal 15, Carlos Baos. Y ahora se va a guardar también un minuto de silencio por el incendio ocurrido en Valencia. Se termina. Se termina con ese aplauso así, ese minuto de silencio después de la catástrofe que ocurrió en el barrio de Campanar, en Valencia, donde han perdido la vida 10 personas de momento, porque se están también buscando al resto de desaparecidos. Han habido también bastantes heridos, creo que son 14, y al final pues son cosas, imágenes que van marcando a todo el mundo, como otras catástrofes, como puede ser la de Metro de Valencia, que también ocurrió en 2006. Y por las que también todo el deporte ha querido solidarizarse. Y allá va, arranca el partido. Ahí está, Rafael Albornoz, Felipe de Melo. Pone el balón para Sami Soto, que le pega y la revienta. Y el primero del partido. Ha empezado todo muy rápido. Y Felipe de Melo ya con la pelota en las manos. Arranca ya el encuentro, poniendo al Club Voleibol Leganés por delante.
Allá va Felipe, tiene que poner la pelota, mete en los antebrazos allí y la tira para detrás para reventarla como pueda. Rafael Albornoz, Edu, la tiene que colocar para Carlos Baus. Ahora sí la levanta, intenta ponerla para atrás para que le pegue con mucha potencia como puede. Ahí Gabriel Jaunet, el francés, que consigue el primero para Almoradí. No lo habíamos dicho porque se ha juntado también con ese minuto de silencio, pero líbero en campos era Antonio Castaño. Ese dorsal número 6 también está jugando ahora mismo Juan González Segura. Al dorsal número 16 está ahí Sergio Vicedo. Y con ese dorsal 9, Gabriel Jaunet, que es el que ha hecho el punto. Ahí está, Sami Soto. Revienta la pelota Sami Soto. Y otro punto más. Esto está bastante, bastante movidito. Y Carlos Baus, que ya tiene la pelota en las manos, dispuesto a poner otra vez el balón en juego. 2-1. Al golpeo, Carlos Baus tiene que ponerla, la levanta, intenta ponerla. Ahora sí, la revienta como pueda. Y Sergio Vicedo, y consigue el punto. Sergio Vicedo, que hace el 2-2. Han venido fuertes ahora mismo aquí los jugadores del Moradí, del sur de la Comunidad Valenciana de Alicante. El balón en las manos ya de Víctor Jumilla. Allá va la colocación, la tiene que poner Felipe de Melo para atrás. Intenta pasarla Edu Pérez. La toca ahora mismo Sergio Rey. Sami Soto, que llega contra bloqueo, le pegan las manos. Intenta continuarla. Ahora sí llega Juanfran para reventarla. Llega también ahí Felipe de Melo. La pone para Rafael Albornoz de dedos contra bloqueo. Ha tocado alguien la red, lo están pidiendo. Pero tiene que seguirla. La continúa Edu Pérez. Felipe y el punto. El punto, que eso ha sido doble. Se está marcando el primer colegiado, Juan Herce Álvarez. De ahí también cómo está recibiendo las instrucciones técnicas de Álvaro Tejero San José, que ya ha vuelto al banquillo después de ese impasse en el partido, último partido de local. Y al saque, Edu Pérez. Ahí está Cholo, que pone el balón en salto, tiene que meter los brazos, la balanza por arriba para que la reviente Juanfran. Y el balón que se marcha al fondo de la pista, pero entró dentro. 3-3. Y esto acaba solamente de empezar. Al saque Sergio Vicedo. Defensa de 3. La recepción tiene que entrar allí. Está saliendo ya del campo ahí Cholo, porque ha entrado el líbero. Y hasta que no hay 6 en el campo, no se vuelve a poner el balón en juego. Allá va Sergio Vicedo. El balón que se queda en la red de Sergio Vicedo, del canterano del Villena Petrer. Antes Santo Domingo Voleibol Petrer, que era de donde él empezó a jugar los partidos. Al saque, Sami Soto. Un Sami que está haciendo muy buenos números. De momento el máximo anotador del equipo en esta temporada. Allá va Sami, golpeo, la tiene que poner ahora, la colocación para atrás. Le pega ahí Sergio Vicedo, se encuentra con las manos de Rafael Albornoz. Mete el 4-3. Y poco a poco que Leganés va apareciendo, el 5-3. Ahí está, calentando el partido ya Leganés. Diferencia de 2. De momento la máxima del encuentro. Y Sami Soto al saque, metiendo el balón. La tiene que recibir, perfecta la colocación. No llega, no llegó ahí Costa. Se quedó un poquito esperándolo Álvaro Costa. Y dice que no toca la red, pero yo creo que sí. De hecho, si lo ha visto el segundo colegiado, está al lado. No creo yo que se lo esté inventando, la verdad. Y Sami Soto al saque. Ahí está ese saque en rosca, que toca en la banda de la red. Tiene que estirarse Costa para la colocación de Sergio Vicedo. La mete detrás, se estira Sami en la defensa. Felipe de Melo para atrás, Carlos Baus. Cierra el punto Carlos Baus. Está metiendo ahora mismo una marcha más voleibol Leganés, 7-3. Y solicita el tiempo técnico el primer entrenador del club voleibol Leganés, Raúl Sánchez Jover. Que si le suenan los apellidos y esa forma de conjugarlos, es porque es el hermano pequeño de Paco Sánchez Jover y de Raúl Sánchez, bueno, y de Jesús Sánchez Jover, que eran dos míticos jugadores y después entrenadores. De hecho, Paco Sánchez Jover estuvo en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Jesús Sánchez Jover, creo recordar que llegó a jugar ahí con Tenerife,
llegó a disputar sus partidos también con Palma, me suena. Y después se dedicó a los banquillos también, que tuvo ahí sus oportunidades. Y ahora el pequeño de los Sánchez Jover, que está aquí entrenando en esta primera temporada en Almoradí. Y que también tuvo su oportunidad en ese junior del Unicaja Cosa de Almería. Tuvo ahí sus primeros pinitos en esto del vóley y que después empezó a encontrar su camino en los banquillos a muy pronto a nada y que a sus 45 años, ahí está, cogiendo ese reto que es el Superliga Masculina 2 del Club Voleibol Almoradí. El punto que sube para los alicantinos. Un Club Voleibol Almoradí que tuvo que decirle adiós a un mítico entrenador como era Pedro Miralles y que ha cogido al tercero de una familia muy mítica también. Ahí está, Felipe de Melo, tiene que colocarla para adelante, le pega Rafael Albornoz contra todo viento y marea. Y ese 8-4. De momento el partido parece claro. Ahora ese saque, ahora mismo que llega ahí Rafael Albornoz, tiene que ponerla, intenta pasar al otro lado, llega Rafa Albornoz para intentar cerrarla. Ahora sí, Carlos Baus detrás del bloqueo, llega Sergio Vicedo, el apoyo, Costa, la colocación, le pega. ¡Ay, Jaunet! Pero se encuentra con las manos de Miguel Tejado, que hace ese 9-4 y encuentra ahí poco a poco esa diferencia de 5 en el marcador. Al saque, ahora Rafael Albornoz. Con ese saque en rosca tiene que meter las manos. La colocación para adelante, le pega con lo que sí, llega ahí Sergio Rey para el apoyo. Balón free, tiene que rearmar ahora mismo Alboradí. Y cierra Cabrera. Cierra Cabrera ese punto. Cabrera que creo que ha sido sustitución. Ahora lo encontraremos. Allá va. Ese saque tiene que meterla ahí Cabrera. Precisamente Felipe de Melo, la colocación para atrás. Le pega Sammy Soto. Mete el cuerpo ahí, el pecho. Pero la salva el Moradí. Tiene que pegarle. Se marcha fuera la pelota de Jumilla. Se marcha fuera ese golpeo en el balón. 10-5. Y por cierto, pueden dejar todos esos comentarios como Luis 19, nuestro rey. Ahora mismo del comentario, que ha sido el primero en ponerlo. Vamos, Leganés, que ponía con esos aplausos. Pueden dejarnos cualquier tipo de comentario, duda, lo que quieran. Y lo vamos comentando. La pelota de Jaunet, que cae detrás de bloqueo. Consigue ese punto, 10-6. Un Jaunet que viene de jugar en Francia, donde ha estado durante toda su trayectoria, hasta que hace 4 temporadas recaló en ese Almoradí. Y desde entonces, ahí ha estado. 28 años, ahí está. El golpeo de Jaunet, tiene que ponerla. Se marcha fuera de la pista. Ese saque de Álvaro Costa. Y poco a poco intentando armar ahí voleibol Leganés, 11-6. Aplaude el Emilia Pardo Bazán. Y Felipe de Melo al saque. Ese golpeo de Felipe de Melo. Mete los antebrazos. La colocación para adelante. Intenta sacarla ahí Jumilla. Se lamenta Sammy Soto. Y llega. Llega ahí Sergio Rey para decirle: venga, tranquilo, que todo sale. A la siguiente tiene que salir. Y ese saque ahora mismo. Que mete las manos. Ahí Rafael Albornoz. Punto directo ahora mismo de Gabriel Jaunet. Con ese potentísimo saque. Y el 11-8. De momento, Jaunet ahí dando la nota, siendo el que está tirando del carro ahora mismo. Otro saque directo de Jaunet. Cuidado que han empezado a recortar diferencias. Parcial de 3. Ahí está ese 11-9. Al saque otra vez, Gabriel Jaunet tiene que meter el cuerpo. Ahora sí, Sergio Rey, la colocación de Felipe de Melo. La pone para Sammy Soto, intenta levantarla, pero no puede ahí Juanfran. Y ese 12-9, que de momento hace que achique un poquito de agua Leganés. Y Carlos Baus al saque. Ese saque de Carlos Baus, ahí está el golpeo de Carlos Baus. Tiene que meter el cuerpo, intentar sacarla para atrás para que le pegue
Ahora sí, Sergio Vicedo ya hace el punto. 12-10. Sergio Vicedo, que también quiere unirse un poquito a la fiesta que ha empezado Gabriel Jaunet. Y al saque, Víctor Jumilla. Se hace el silencio ahí en el pabellón. Tiene que intentar golpearlo Felipe de Melo. Para adelante Rafael Albornoz. Mete los antebrazos. Le pega ahora sí. ¡Edu! ¡Solo! Revienta la pelota en ese penalti. 13-10. Ese ataque que le funciona. Está bastante atento ahora mismo voleibol leganés. Se ha encontrado quizás ese fallo en la recepción, o esa dificultad, mejor dicho, en la recepción, porque el saque de Gabriel Jaunet era muy bueno. Pero ahora tiene que llegar a mantener esa diferencia ahora mismo, si quiere tener controlado el primer set. Ahí está el golpeo. ¡Bueno! ¡Qué barbaridad de Sergio Vicedo! Mete el 13-11. Poco a poco armando. Y Sergio Vicedo al saque otra vez. Allá va Sergio Vicedo, la revienta. Le tiene que pasar al otro lado ese penalti que llega Carlos Baus. Tiene que rearmar ahora mismo el Moradí. Sube para bloqueo. Subió más pronto que el ataque el bloqueo. Y en el momento en el que estaba golpeando ahí ese José Vicente Cabrera, la revienta prácticamente solo. Ahí está ese saque de Almoradí. Punto directo de Almoradí. Está apretando ahora mismo el acelerador Almoradí. 13 iguales. Solicita el tiempo técnico en esta ocasión el entrenador del club voleibol leganés, Álvaro Tejero San José. Este partido. Volvemos en este partido que poco a poco va cogiendo ritmo. Sergio Vicedo al saque. Se marcha ahí uno de los fichajes que ha fijado, que cogió del Villena Petrer. Sergio Vicedo, que está haciendo también gran campaña ahora mismo ahí. Felipe de Melo la pone para Sani Soto, que la revienta y mete el 14-13. Intenta ahora voleibol leganés, intenta romper otra vez el partido. Lo tenía roto en un momento dado. De hecho, llegó a estar 5 por delante. Pero tiene que armar poco a poco. Ahí está Sami Soto. Al saque Sami Soto. Ese golpeo de Sami. Tiene que meter ahí el brazo. Intenta ponerlo para adelante. Ahora sí. La revienta como puede Juanfran. Y consigue el punto. El otro canterano de Villena, Petrer. Ese 14 iguales. Almoradí iba por debajo. Y consiguió remontar un poquito la situación. Y al saque que se marcha Juanfran González. Allá va el dorsal número 6. Ese golpeo de Juanfran González, que intenta mandarla fuera. Y consigue ese 15-14. Estuvo ahí apurando un poquito en esa línea de fondo. Pero al final, claro, se le marchó fuera. Yo creo que también están apurando un poquito ahí el saque para ver qué son capaces de rascar con ese saque. Están arriesgando mucho. Ahí está la recepción. Tiene que ponerla para atrás. Le pega Sergio Vicedo. Intenta sacarla Sergio Rey. Pero no lo consigue. El punto que se lo queda ahora mismo Petrer. Y 15 iguales. Cuando han visto pasar ahí por la imagen a Luabullo, que después jugará aquí su partido contra el club voleibol Oviedo. Ese golpeo ahora mismo tiene que llegar perfecto. Carlos Baus, la colocación para Rafael Albornoz. La intenta sacar ahora mismo como puede Almoradí. Al otro lado Sami Soto, Felipe de Melo para Carlos Baus. Y la revienta Carlos Baus. Consigue el punto 16-15 Carlos Baus. Y ahí está esa colocación de Felipe in extremis, porque iba muy pegadita a la red. Y mete el 16-15. Y ahora Miguel Tejado al saque.
Miguel, ese saque flotante tiene que intentar llegar ahí, perfecto. La mete la pelota por detrás del bloqueo, pero mete la mano Edu. Perfecta, la tiene que coger ahora mismo ese balón free. La pide Rafael Albornoz, Felipe de Melo para atrás para que la reviente Sami. Y toca el balón en el techo. Esa recepción que intentaba ahí Antonio Castaño, que no le sale. 17-15, vuelve a abrir brecha de dos. Ese parcial de dos que tanto falta hacía para el equipo madrileño. Miguel Tejado, el balón que tiene que ponerla. Ahora sí intenta levantarla para adelante. Le pega ahí Jaunet. El bloqueo que le cayó con las manos de Felipe de Melo para poner ese tercer punto consecutivo y abrir otra vez la diferencia. Cada vez más. Miguel Tejado. Allá va Tejado. Ese balón flotante tiene que ponerla. La colocación ahora para adelante. Intenta salvarla como puede Jumilla. Ahí ahora la colocación para Sami Soto. El balón que le pega, se mete las manos Sergio Vicedo. La colocación para Sergio Vicedo, que no llega porque se metió en medio ahí el colocador. Felipe de Melo la revienta. Ahora Rafael Albornoz. Y el punto que cae del lado de Villena, del Club Voleibol Almoradí, que poco a poco va reaccionando ahora. Lo sigue intentando ahí el Almoradí, pero tiene que intentar una reacción diferente para volver a ponerse igualados, intentar superarlos en el marcador. Ahí está Felipe de Melo, le mete el balón a Cholo, la revienta y la manda fuera. La defensa de Almoradí, que no puede cerrar ese punto ahí. Poco a poco acercándose al final del primer set. Y Felipe de Melo al saque. Ahí está, Felipe. Tiene que meter la pelota. Felipe de Melo que la coge, la revienta, tiene que ponerla. Ahora sí, Jumilla, que se queda en la red. 20-16, diferencia de 4. Y sigue aumentando. Al saque Felipe de Melo, pero no, porque solicita el tiempo técnico ahora mismo. Aquí Raúl Sánchez Jover, para parar un poquito el partido, poner un poquito de pausa, un poquito de hidratación y ver qué es lo que puede cambiar, sobre todo porque yo creo que su partido ahora mismo pasa por mejorar un poquito esa recepción, porque están teniendo un poquito de imprecisión ahora en la recepción. De hecho, en el momento en el que la han mejorado, han conseguido igualarles. Han mejorado la recepción, han conseguido un saque mucho mejor y han conseguido tirar el partido un poquito para arriba. Ahora solo falta hacer, claro. Eso no solo lo acompaña en esas dos acciones, sino que sepan mantenerlo en el tiempo para intentar pelearle el partido al voleibol leganés, que eso es lo complicado a lo largo de toda la temporada. De hecho, solo ha habido un partido en el que han caído derrotados. Fue contra Playas de Benidorm, contra el Servigroup Benidorm, hace tres jornadas. Solo uno. Bueno, y contra el... Ay, no me acuerdo. Ah, contra Textil Santanderina en esa final de la Copa Príncipe. El punto que sube de Almoradí, 17-20. Gabriel Jaunet al saque. Ahí está Gabriel Jaunet. Jaunet que le pega a la pelota. Tiene que meter el cuerpo Felipe de Melo. La colocación para adelante. Edu Pérez. Cierra el punto Edu. Mete el 21-17. Y Carlos Baus que se marcha al saque ya. Allá va Carlos Baus. Ese saque en rosca, en salto, que le pega con potencia. Tiene que meter el cuerpo, ahora sí. La colocación para que la pegue ahí Juanfran González, que consigue ese palmeo más playero que otra cosa. Detrás del bloqueo, 21-18. Pero de momento la diferencia se mantiene ahí, entre 3 y 4 puntos. Al saque se marcha Víctor Jumilla, que será el encargado de volver a poner el balón en juego. Defensa, recepción de 3. Allá va Sergio Rey, que mete el antebrazo. Le tocó el balón en el puño Rafael Albornoz, balón free. La defensa tiene que llegar, perfecto. Tiene que ponerlo para adelante, ahora sí. Y Cabrera que la manda fuera. 22-18. Entra Miguel Tejado al campo otra vez, igual que lo hace también Castaño. Ahí Antonio Castaño, el receptor
del Club Voleibol Almoradí. Allá va Miguel Tejado al saque. Claro, Edu Cholo. Allá va Edu Pérez. Ese saque flotante tiene que meter el cuerpo ahí, le pega con potencia. Intentaba llegar Carlos Valls, pero no consigue ese bulto. 22 a 19. Y Sergio Rey, que entra pidiendo un poquito de cabeza a los suyos para que no se les termine de descontrolar del todo el partido. Ahí está ese saque de Sergio Vicedo. Le pega Sergio Vicedo, Carlos Valls, Felipe de Melo. La colocación para adelante. Ahí está Rafael Albornoz. 23 a 19. Y esto que parece que ya va encarando poco a poco esos momentos, esos instantes finales del partido. Y Sami Soto al saque. Mientras aplauden la grada joven, nunca mejor dicho, porque son chiquillas de 6-7 años. Ahí está, Sami Soto metiendo ese saque directo. Sami Soto, 24 a 19, 5 puntos de set. Ahora mismo para Voleibol Leganés, para intentar cerrar el primero. Ese saque de Sami Soto. Al saque Sami. Saque en rosca. Y otro saque directo de Sami, que cierra el primer set, 25 a 19. El partido que se marcha de momento y aparentemente controlado por los locales. 6 puntos de diferencia entre uno y otro. Y veremos cómo reacciona de momento Almoradí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nos hidratamos y enseguida volvemos. Volvemos a este pabellón Europa para vivir este segundo set, en el que Voleibol Leganés va a tener que seguir simplemente haciendo lo que está haciendo, porque de momento le está valiendo para llevarse ese primer set 25 a 19, pero ahí está al otro lado un Club Voleibol Almoradí que seguramente quiera poner un poquito más de oposición, sobre todo porque ha visto como en algún momento determinado del partido casi lo cogía ahí a Voleibol Leganés. De hecho, ha igualado el encuentro en ese 15 iguales, pero claro, se ha terminado marchando.
Ahora ese fallo en el saque que pone por primera vez en el partido al Club Voleibol Almoradí por delante en el marcador. Veremos si son capaces de aprovechar esta oportunidad para intentar mantener esa línea ofensiva. Al saque que se marcha ahora con ese dorsal 15 de Álvaro Costa. Allá está Sergio Rey, la colocación de Felipe de Melo, la pone para Sami Soto. Allá va, le pega y la revienta, consigue el punto y uno iguales. Hoy se está gustando mucho Sami. Está bastante inspirado. Y al saque Carlos Baos. Ese golpeo de Carlos Baos que tiene que meter el brazo. Ahí está Álvaro Costa, la pone para atrás. La revienta Gabriel Jaunet para poner ese 2 igual. Ese 2 a 1. Acostumbrados al set anterior que siempre han estado ahí a punto de adelantar. Habrá que acostumbrarse a lo contrario, que siempre estén por delante de momento. Gabriel Jaunet se saque, se manda directamente afuera. 2 iguales. Ese saque ahora que se marcha Cholo. Cuando vemos como esa recepción de 3 está ya preparándose también para intentar abrirse al ataque Sergio Vicedo, imagino que se irá a zona 4 y entrará por esa zona 2 probablemente. No, por zona 3, ahí Jumilla tiene que ponerlo, el balón para adelante, le pega ahora mismo, la abre la pelota para que la reviente Juanfran González y haga ese 3-2. Al saque Jumilla. Víctor Jumilla. El balón. Que ya lo tiene en las manos. El balón que lo pone en juego Carlos Baos. Felipe de Melo. La colocación para adelante. Le tiene que meter ahora Rafael Albornoz. Y consigue ese punto Rafael Albornoz. 3 iguales. Ese punto que sube del internacional chileno. Y un Sami Soto que ya está preparado. Y que, por cierto, el otro día los compañeros de Blockout, del podcast de Volley, lo entrevistaron ahí a Sami Soto. Y lo pueden escuchar ahí por ahí. Ah, Sami siempre es entretenido, fuera y dentro de la pista. Allá va, 4-3. El voleibol leganés que se pone por delante en esta ocasión. Y Sami Soto al saque. Ese golpeo de Sami Soto que tendrá que llegar ahora mismo. Y ahí está Sami que pone el balón en juego, mete el cuerpo como puede. Ahí está Álvaro, Miguel Tejado intentando reventar la pelota. La tira para atrás para que le pegue como pueda ahí Víctor Jumilla para hacer el punto. Ahí está ese 5-3, el punto que se marchó fuera el ataque de Jumilla. Y Sami Soto al saque. Intenta poco a poco avivar un poquito la llama ahora mismo Leganés. Ese golpeo tiene que ponerlo ahí Álvaro Costa, la colocación para atrás. La pega, ay, se ha hecho daño. Se ha hecho daño en la rodilla. Se ha hecho daño en la rodilla Sergio Vicedo. Y de hecho está al pisar. Se ha hecho daño. Creo que se le ha escapado la rodilla. Vamos a ver si dejamos esa imagen. No, vamos a dejar de enfocar un poquito porque son imágenes que no queremos mostrar. Está ahora mismo ahí el jugador en medio de la pista. Vamos a dejar ahí la imagen. Mientras tanto, sobre todo porque son momentos, yo creo que complicados, sobre todo para el jugador, que no sé por qué, me parece que, no sé si es muscular, intuyo que sí, porque ha sido el solo. Están esperando ahora los jugadores de Almoradí, todos pendientes de su compañero.
dejamos ahí la imagen de una vez por todas, que no queremos ahí marear. Y están sacando ahora mismo en brazos entre sus compañeros a su compañera Sergio Vicedo, que se lleva ahí el aplauso. Con una cara de dolor. Ahora sí que volvemos a la pista. Y esa lesión, muy probable que no creo que... No sé si os, por la pinta de la lesión, tenía pinta de algo de ligamento de la rodilla. Sobre todo porque ha sido al pisar, y al pisar como que se ha movido, se ha desplazado la rodilla. Ahí está. Sí, ha sido al caer. Ha sido al caer porque ha caído con todo el peso sobre una de las piernas y le ha cedido la rodilla. Y simplemente desde aquí pues esperemos que sea lo más leve posible. Imagino que ahora tendrán que llevarlo a algún tipo de atención médica para que le peguen un ojo, para que vean qué es lo que tiene y el alcance que tiene. Y de verdad, desde aquí, un fuerte abrazo al jugador, al equipo, sobre todo también, porque es algo que nunca quieres, pero eso también es una consecuencia del deporte, que de vez en cuando también hayan lesiones de este estilo, y aunque nunca se buscan y nunca se quieren, pues ocurren de vez en cuando. De hecho, solo hay que ver, por ejemplo, la semana pasada en la Copa del Rey, cuando otro jugador como era Fran Duque se lesionaba, o cuando al final de vez en cuando son cosas que pasan. Ahora la cuestión es ver cuándo reanudar el partido. De momento los jugadores de voleibol leganés, Carlos Baus, que está preguntando a Vicente Cabrera cómo está su compañero, y no tiene buena pinta por la cara de los dos jugadores. Está también ahí acercándose Felipe de Melo, también se ha acercado ahí Miguel Tejado, que estaban preguntando por el estado de hoy su rival, pero claro, quién sabe. En esto del vóley nunca sabes cuándo puedes ser compañero de alguien. Nos decía ahí también Pilar Martínez, desde Alicante vamos Lega. Un saludo para Samuel y a su tata Carlota. Y vamos Óscar, que bien lo estás haciendo. Ahí está, que entra ahora mismo con ese dorsal número 11. En sustitución de Sergio Vicedo, ha entrado ahí Daniel Kippen, no, ha entrado Gonzalo Meseguer. Y se reanudará en estos instantes el partido. Ahí está. Ahora calentando. Volviendo otra vez, ahora pide el árbitro para volver a poner el balón en juego. Después de este susto, se reanuda ahora mismo ahí el partido. Tiene que poner la costa para adelante, le tiene que pegar. Ahí está el golpeo de Cabrera y consigue el 4-6. El saque. Se marcha el recién incorporado Gonzalo Meseguer, que tiene que saltar en ese golpeo. Carlos Baus, Felipe de Melo, tiene que pegarle ahora sí Sami Soto, que sube como una exhalación para hacer el punto. 6-4. Consigue ahí el punto Sami Soto. Al saque Rafael Albornoz, que ahora sí que está cogiendo la pelota. Rafael Albornoz. El golpeo de Rafa, tiene que cogerla ahora sí, la pone con la colocación de costa para que la reviente ahí Cabrera y meta ese punto cuarto de Almoradí en el marcador. Está terminando de dar las indicaciones ahora mismo Raúl Sánchez Jovera al recién incorporado jugador de Almoradí. Ahí está la colocación para Carlos Baus. Consigue el punto Carlos Baus. Ese golpeo que le pega, pero bien. Y ese 8-5.
Miguel Tejado al saque. Ese saque de Miguel Tejado. El balón flotante que se marcha por la línea de fondo. Y ese 6-8. Ahora tiene que llegar ahí como puede Cabrera. Al saque. Cabrera. El golpeo de Cabrera. Mete el cuerpo ahí. Rafael Albornoz. Felipe de Melo. Ahora Eduardo Pérez, que consigue ese golpeo contra bloqueo. 7-8. El punto que sube para el Moradí, que poco a poco se va recomponiendo un poquito. Intentando ahora mismo igualar el partido. Ese punto 4 tiene que llegar ahí. Rafael Albornoz. Rafael la pone para atrás. Ahora Sami Soto. Y Sami Soto que sigue a lo suyo. 8-9-7. Hay que ver esa estadística porque ya no sé cuántos puntos llevará ahora ahí Sami. Y ahora Felipe de Melo al saque. Tiene que ponerlo el balón. Ahora tira para adelante. Consigue ese golpeo. Rafael Albornoz que mete el cuerpo, pero se le marcha el balón para arriba. Y toca en el tablero de arriba, de aluminio. Que es lo que marcha el techo. Ese saque al que ahora llega el jugador de Almoradí. Ahí Costa, que manda el balón directamente afuera. Álvaro Costa. Álvaro Costa, el colocador, que ha pasado por las filas de San Roque por una temporada y que estuvo en esa concentración permanente de Palencia. De momento ese 10-9 y sigue recortando la diferencia al Moradí, que está ahí a la espera para ver cuándo puede pasarles por encima. El golpeo de Gabriel Jaunet. Tiene que intentar abrirlo a Felipe de Melo. Para atrás para Sami Soto. La salva. La salvó como pudo ahí al Moradí. Rearma voleibol Leganés. Le pega otra vez ahí Sami Soto, que cierra el punto y lo celebra. Ese punto número 11. 11-9. Al saque Edu Pérez. Y un Edu Pérez que ya está con el balón en las manos, dispuesto a ponerlo otra vez en juego. El saque de Cholo. Ese saque flotante en la colocación de Costa para atrás, para que la ponga contra bloqueo. Le pega ahora mismo ahí Gonzalo, que tiene que intentar rearmar. Y el punto que entra ante la ausencia de Sergio Vicedo. Balones todos a buscar a quién. A ese 2 al 5, a Víctor Jumilla. Y al 6, a Juanfran González. Si siguen animando ahí los jugadores de Almoradí, que yo creo que se han metido en el partido. Ahí está el golpeo de Carlos Baus. Felipe de Melo tiene que intentar llegar ahora. Miguel Tejado intenta ese golpeo. Ahora sí que llega Sami Soto. Y toca la red del jugador Gonzalo Meseguer del Club Voleibol Almoradí. De hecho, ni la está pidiendo ahora mismo. Y ese saque al que se marcha ahora mismo Sami Soto. Y tiene que llegar ahí Sami. Sami Soto. Ese saque en rosca. Tiene que meter el cuerpo. Costa la pone para adelante. Intenta pasarla detrás del bloqueo. Llega Sami Soto lanzándose en plancha. Intentando salvar la pelota. Y Rafael Albornoz que aparece. Mete ese punto número 13 y devuelve a su equipo la diferencia de 3. Y eso que está defendiendo bastante más ahora mismo el Almoradí. Pero poco a poco, sobre todo cuando llegan esos instantes finales, carbura un poquito de más ahí voleibol Leganés. Allá va Sami. Sami con ese saque en rosca. Mete el cuerpo Sami Soto. Ahí está Costa. La tiene que poner para que la reviente. Consiga el punto ahí Vicente Cabrera. Y otro más para el Moradí. Parcial de 2 ahora para ellos. No, parcial de 1. Es el primer punto que hacen después del saque de voleibol Leganés. Ahí está el golpeo. Mete el cuerpo Carlos Baus. Felipe de Melo intentaba proteger esa pelota que se había marchado al otro lado. Y Felipe que sube
para terminar de rematar la faena. 14-11. Siempre atento Felipe de Melo. Y Sammy, no, Rafael Albornoz es el que se marcha al saque ahora. Ahí está Rafa. Al saque Rafael Albornoz. Ese golpeo que se queda en la red. 12-14. El punto que se queda ahí, 14-12. Y al saque que se marcha Juanfran González. Ahí está Juanfran González, ese saque se queda también en la red. Una por otra, lo comido por lo servido. Y 15-12. Y Miguel Tejado al saque. Ahora sí que si mete una marcha más el equipo de Álvaro Tejero San José, puede poco a poco ir recortando diferencia. Ahí está, se toque en las manos de Felipe de Melo, bien buscado por parte de Gabriel Jaunet. Y ese 15-13 está resistiéndose a que se abra un poquito ese resultado del equipo madrileño, mientras ahí está Felipe de Melo haciéndole la marca a sus compañeros. De balón tenso, balón rápido. El punto directo que cae en el cuerpo de voleibol leganés. Ahí está. Ese golpeo, lo estaban viendo, con ese 15-14 al saque que estaba ahora mismo también ahí Vicente Cabrera, que ya lleva un saque directo. El saque de Vicente Cabrera, el balón para atrás, lo tiene que pegar ahora Sammy Soto, que llega y consigue el punto Sammy Soto y cierra ese 16-14. Y Felipe de Melo al saque. Allá va el saque de Felipe de Melo. Tiene que llegar Sammy Soto. Consigue el punto Sammy Soto. Mete ese 16-14. 17-14. Estoy todo el rato con ese punto por detrás en el marcador digital. Más rápido que el marcador. Allá vamos. Y Felipe de Melo al saque. Parcial de 3. Y con el saque de Felipe, cuidado que se puede romper un poquito más el partido. Y sobre todo también porque después viene el de Carlos Baos. Viene ahora mismo, yo creo que lo más complicado desde la línea de 9 metros para Almoradí. Ese saque que entra directamente al campo de Almoradí. Sin opción a contestación. No hay recepción que valga. Punto para el equipo pepinero. Y Felipe de Melo al campo. Al saque. De momento Álvaro Tejero San José, que no quiere complicarse el encuentro. La recepción tiene que llegar ahora mismo, le pega como puede. Y el punto de Sammy Soto, que entra directamente adentro. 19-14. No me extrañaría que solicitara ahora mismo el tiempo técnico Raúl Sánchez Jover. Y ahí tienen el tiempo técnico solicitado por Raúl Sánchez Jover. Aunque quizás por las circunstancias del encuentro, quizás el momento de solicitarlo era antes. Desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión. Porque el partido ahora mismo está 19-14 y sobre todo si ves que no salen las cosas, hay que intentar como rearmar un poquito ahí. Es lo que tiene. Y ahora hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Volvemos a este pabellón Emilia Pardo Bazán de Leganés para vivir este desenlace del segundo set entre ese Club Voleibol Leganés y ese Club Voleibol Almoradí, que la diferencia ya es de 5. Y veremos si se repite lo del set anterior, donde estuvieron ahí cerquita de finiquitar ese set con una amplia diferencia, pero que al final Almoradí volvió a igualar. Y Leganés tuvo que poner otra marcha más para superarles a sus rivales. De momento 19-15. Y ese saque al que se marcha ahora Álvaro Costa. El balón que se queda en la red. Y ese 20-15 que sube.
Al saque Carlos Baos. Allá va Carlos Baos. Ese saque en rosca de Carlos Baos llega ahí. Perfecto, Álvaro Costa, la colocación para Gonzalo Meseguer, que se encuentra con las manos de Sami Soto. 21-15. Y Carlos Baos al saque. Ahí está Carlos. De momento, el público que responde con esos aplausos. Ahí está, ese saque de Carlos Baos. Tiene que meter el cuerpo Costa. La colocación la pone para que le pegue como sea Víctor Jumilla. Y ese como sea acabó en el punto de bloqueo entre las manos de Cholo y Sami Soto. Y al saque Gabriel Jaunet. Allá va Jaunet. Ese saque de Gabriel Jaunet. Carlos Baos, la colocación para atrás. Le pega ahora Cholo. Y cierra ese otro punto ahí. Edu Cholo, 22-16. Y esto está, como diría Carlos Baute y Marta Sánchez, colgando en sus manos. Allá va, al saque Cholo. Edu Pérez Pérez. Ahí está ese saque de Edu. La colocación, el balón que se marcha por la línea, cercana a la línea, porque no se ha ido por la línea de fondo, ha entrado dentro, 23-16. De momento la máxima del partido, 7 puntos que ha llegado en este preciso momento. Ya el otro tiempo técnico solicitado por el Club Voleibol Almoradí, que va marcando un poquito el camino del partido. Y voy a ver si encuentro la estadística, porque vamos comentándola si quieren. Porque yo creo que está bastante movida ahora mismo la estadística. Sobre todo porque está entrando bastante en juego, sobre todo Sami Soto. Pero también hay otros jugadores que lo están haciendo ahí bastante bien, francamente bien. Imagino que hasta la lesión de Víctor de Víctor Vicedo, de Sergio Vicedo, intuyo que era uno de los máximos anotadores del equipo. Pero que claro, con esa lesión, esa fatídica lesión, se ha quedado ahí estancado en esos 7 puntos. Los mismos que Jaunet, pero si te marchas al otro lado, Sami Soto, 17 puntos. Aquí hay algo que me chirría, pero puede ser que sí. Allá va Sami Soto, el golpeo de… La pone para colocarla para Rafael Albornoz. Y a un Rafa Albornoz que le pisa ahora mismo Gonzalo Meseguer. Y de hecho que le pide perdón. Pero bueno, de momento 24-16. El punto de set. Ahora que lo tiene en las manos ahí Edu Pérez. Intenta volver a poner el balón en juego y cerrar aquí el 25-16. En este partido que estamos viviendo aquí en el Emilia Pardo-Bazán. Allá va el golpeo de Edu. La tiene que poner en la colocación. Ahí está Costa, el balón para atrás para que le pegue como sea. Ahí ahora el bloqueo. Las manos que la toca a la Costa para adelante. Pasa ahora como puede y consigue ese punto. Carlos Baos, 25-16.
Estaban llamándome por teléfono en el momento preciso en el que se terminaba ese segundo set y hemos tenido que cerrar así de forma repentina, pero aquí estamos otra vez. De momento haciendo esa pantalla, están ahí los jugadores de bloqueo. Del campo del voleibol Leganés no hay ni un solo cambio. 25-19, 25-16 terminó el segundo set. Y allá va al saque ese dorsal 15, Álvaro Costa. Al saque que se marcha ahora mismo Álvaro Costa. Ese saque en rosca de Álvaro Costa. Llega ahí Felipe de Melo, la tiene que poner para pasarla al otro lado. Edu Cholo. Pero ese punto que sube para Almoradí. Allá está ese golpeo ahora mismo que volverá a poner el balón en juego de Álvaro Costa. Llega Álvaro Costa, pone el cuerpo. Ahí Carlos Baus, la colocación para Carlos Baus, que la revienta, intenta llegar. Mete el cuerpo como puede ahí. La colocación que llega para poner el balón allá. Y la defensa que a punto estuvo de llegar Samin Soto. Pero ese balón sí que tocó en el suelo. Y consigue el punto ahí Almoradí otra vez. Ese 2-0. Sí, ¿no? 2-0. Está yendo ahora mismo el partido. Ahí está el balón, el punto que sube en el marcador. Allá va Álvaro Costa, la máxima del partido para Almoradí. Con eso les digo todo. Y la sigue haciendo un poquito más grande Álvaro Costa desde el saque. Ese 3-0. Ha empezado fuerte ahora mismo Almoradí. También están sacando ahí ese orgullo el equipo alicantino. Y al saque que se marcha Álvaro Costa. Al golpeo Álvaro Costa, mete el cuerpo Sergio Rey. Felipe de Melo la tiene que poner para Carlos Baus. Intenta llegar ahí Felipe de Melo, pero no llega en ese apoyo. 4-0. Y el punto que tiene que pedir ahora mismo el técnico local Álvaro Tejero San José. Ese tiempo muerto. Allá va ese tiempo muerto solicitado. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora enseguida volvemos. Volvíamos ahí hasta en ese saque de Álvaro Costa, que está poniendo en serias dificultades la recepción de voleibol Leganés. De momento el saque se marcha fuera, 4-1. Y el partido que se está envenenando a ratos. Ahí está ese saque, tiene que llegar. Y ahora la colocación que la pone perfectamente. Ahí el golpeo, intenta salvarla. Y ese 1-4. 2-4. El punto que sube también para voleibol Leganés. Y Felipe de Melo al saque. Allá va Felipe, que tiene la pelota en las manos. Allá va la colocación para atrás. Ahora mismo le golpea en la pelota ahí Gabriel Jaunet. Ese 3-4 que complica esa salida, ese inicio del tercer set que había tenido ahora mismo Almoradí. Ahí está, la coge, la colocación la tiene que poner para atrás Gabriel Jaunet, que es el que está echándose el equipo a las espaldas ahora mismo. Felipe de Melo le pega a Samin Soto y cierra el punto Samin Soto. La celebración ahora mismo de Carlos Baus, que mete ese 4 iguales. Y al saque Felipe de Melo. Allá lo tienen a Felipe de Melo, balón en mano. Thank you.
Allá va la colocación, la pone para adelante, intenta salvarla ahora Sergio Rey, Felipe de Melo para adelante, le pega a Carlos Baus. Balón que dice que cae adentro, 5-4. Y después de ese parcial inicial del 4-0, le devuelve en ese preciso instante voleibol Leganés un 5-0. Ahí está, Felipe de Melo intenta ponerle el balón. Ahora la colocación de Álvaro Costa. Yete el cuerpo, Felipe de Melo en la defensa. Llega Sami Soto para ponérsela a Carlos Baus, que cierra ese punto contra bloqueo. Ahí está. 6-4. Y Felipe de Melo a saque. Solicita ahora mismo ese tiempo técnico a El Moradí. Vamos a hacer esa pequeña pausa, sobre todo porque después de ese parcial de 4 ha llegado el parcial de 6 de Beleganes y tiene que dar ahora mismo la charla técnica para ver cómo intentar reajustar ahí el equipo. Volvemos a este partido con ese 6-4. Voleibol Leganés, que yo creo que volvió ya con las pilas diferentes, cargadas en ese primer set, ese tercer set. Sobre todo porque en algún momento como que colapsó esa recepción por ese saque que estaba teniendo ahí Álvaro Costa. Pero bueno, ha vuelto a las suyas, a las andadas a Carlos Baus. Y de momento que le ha pegado el balón a Carlos Baus ahí a los ojos. Ha puesto la cabeza ahí Carlos Baus, metiendo las manos. Con la cabeza descuidada y se le ha hecho de noche al pobre. Estamos ahí, el partido de los incidentes. Allá va ese saque que tiene que llegar ahora Carlos Baus, el pobre, que se está ahora mismo frotando la cabeza. No quería ser él, ¿eh? Yo no quería ser él. Porque menudo golpe le había pegado a la pelota. Ahí Jumilla, ese 7-5. Y al saque se marcha Carlos Baus. Allá va el golpeo de Carlos Baus. Tiene que llegar, intentar ahí el saque. Y parece que no se le nubló la vista con ese golpeo. Y de hecho se está señalando el ojo. Así un poco como en forma de broma. Y mete ese 8-5. Estaba diciendo, yo sí que veo bien, mira, no sí que veo bien. Al saque Carlos Baus. Otro más. Ese 8-5 y el acta electrónica que da de las suyas. Y congela un poquito los ánimos ahora mismo. Allá va. Ese saque. Carlos Baus, que tiene que poner el balón en juego. 8-5. El golpeo de Carlos Baus, mete el cuerpo como puede. Ahí está el golpeo. Jumilla que contesta y mete el 6-8. De momento, Almoradí aguantando ese arreón de voleibol Leganés. Pero claro, de estar con esos 4 puntos ahí arriba, que de repente te lo devuelvan con un parcial de 6, es bastante complicado, cuanto menos. Ahí está el golpeo, mete el cuerpo Sergio Rey, Felipe de Melo, la colocación para adelante, le pega ahora mismo Rafael Albornoz con ese golpeo ligero. Sami Soto celebra el punto. Sami Soto mete ese 9-6 y sigue apretando poco a poco ahí Leganés. Sigue haciéndose grande poco a poco el equipo local. 3 de diferencia. Y al saque se marcha Cholo. Allá va Cholo. Ese balón de Cholo tiene que meter el cuerpo. Punto directo. Se entendió mal, yo creo que con la jugada y Castaño. Ángel Castaño, porque estaba en esa recepción, no sabía si quitarse o ponerse. Y en ese impasse estaba quitándose y dijo, no, que tengo que volver a ponerme. Y perdió ahí la recepción.
Un error ahí de cálculos. Yo creo que igual lo mejor en esa circunstancia hubiera sido tirarse un pasito para atrás. Ahí está, muy bien ahora mismo Antonio Castaño, que llega en ese apoyo. Tiene que meter el cuerpo Felipe de Melo. La colocación de Edu, la pone para Sami Soto. Continúa ahí, ahí Almoradí, que cierra el punto para Cabrera. El golpeo de Cabrera, ahí metiendo ese golpeo 7-10. Y Gonzalo, que se marcha al saque. Allá va Gonzalo Meseguer. Al saque Gonzalo Meseguer. El golpeo de Gonzalo, mete el cuerpo Sami Soto. Ahí está Felipe de Melo para intentar salvarla. Ahí Rafael Albornoz de antebrazo sube para esa pelea en la red. Intenta rearmar. Ahí está Rafael Albornoz. Y esa finta que se quedó corta. La finta que se queda corta de Álvaro Costa. Y 10-7 en el marcador. Y mientras tanto se escucha ahí a Gonzalo Meseguer cómo está dando indicaciones a sus jugadores. A sus jugadores, a sus compañeros. Para intentar que vuelvan a meterse en el partido. 4 de diferencia. Sami Soto mete el saque. Sami Soto. Menudo saque ha metido Rafael Albornoz. El balón, que han sido dobles. O elevación. Pero donde Albornoz en el primer gesto le hacía así con la mano, diciendo no sé, no sé, ¿eh? Para mí desde aquí creo que sí que ha sido. Yo siempre le soy honesto. Eso me ha parecido dobles en toda regla. De hecho, creo que la ha tocado primero con el puño y luego la ha tocado con el antebrazo. Ahí está el golpeo. La pone Rafael Albornoz. Felipe de Melo intenta ponerla para adelante. Rafael Albornoz, que cierra el punto, que ahora sí que sonríe, porque le salió como él esperaba. Y ese 12-8 que entra en el marcador. Y al saque Rafael Albornoz, que se vaya con la pelota en las manos. Y más sonriente que cuando le han dicho que ese punto no era válido. Ahí está Rafael Albornoz. Toca de antebrazos la recepción. Intenta sorprender y llega. Intenta sorprender y llega Álvaro Costa. Y mete ese 12-9. De momento, voleibol leganés, yo creo que teniendo un partido más cómodo de lo que esperaba. Porque al final llegaba ese quinto clasificado. Y está en un estado de forma muy, muy fuerte ahora mismo el equipo de Leganés. Ahí pegando esa pelota Carlos Baos, que se lo está pasando en grande en este partido. Se le nota 13-9. Al saque Miguel Tejado. Ese 13-9. La recepción que de momento está metiendo ahí el cuerpo. Una recepción extraña porque son entre 3 y 4 jugadores. Allá va, intentando meter el cuerpo Jaunet. No se entiende con su colocador, con Álvaro Costa. Y el punto que entra directamente. Y 14-9. Y voleibol Leganés, que sigue a lo suyo. Suma y sigue. Miguel Tejado. Al saque Miguel Tejado. Aplaude de momento aquí el público del Emilia Pardo Bazán. Llega perfecta la colocación, la tiene que poner ahí Jaunet. Metió las manos Felipe de Melo para poner ese 15-9. De momento sigue y sigue y sigue el equipo pepinero. Y Miguel Tejado al saque. Allá lo tiene. El golpeo de Miguel Tejado. Ese golpeo flotante que toca directamente en el tejado del pabellón, en el techo. Y que solicita ahora también ese tiempo técnico el Club Voleibol Almoradí. Y vamos a comérnoslo, creo yo, para hablar un poquito de lo que está siendo el partido, de lo que va a ser la jornada, porque después a las 7 tendremos partido de las chicas que juegan el Club Voleibol Leganés contra el Club Voleibol Oviedo. Y los chicos, mientras tanto, están haciendo un partido bastante bueno. Yo creo que sí que es verdad que ha habido alguna bajada de brazos, sobre todo en ese primer set, donde han llegado a igualarlo, pero luego ha vuelto a subir. Ha habido también ese bajón de brazos ahí en ese inicio del tercer set, pero enseguida ha sabido reconducirlo. Está apareciendo Carlos Baos, está apareciendo Rafael Albornoz, está apareciendo Sami Soto. El equipo no se está complicando y yo creo que realmente en ningún momento los he visto agobiados. Sin embargo, Almoradí, yo creo que le ha sentado bastante mal la lesión de Sergio Vicedo, porque es un jugador importante, es un jugador de peso dentro del equipo.
y al final también recomponerte de eso después de un viaje, después de… es complicado. Y además en el momento en el que se supone que tenías que subir el listón. Ahí está pasando Gonzalo Beseguer, el balón de antebrazos. Felipe de Melo, la colocación para Carlos Baos. Cierra el punto Carlos Baos. Mete el 17-9. Y esto ya que empieza a pintarse de un color. Allá va ese saque 17-9. Miguel Tejado. Al balón Miguel Tejado. El golpeo de Miguel tiene que ponerla. Se marcha por la línea de fondo. 17-10. Y la diferencia de 8 que se recorta un poquito y se quedan 7. Y el balón ahora mismo para Álvaro Costa, que se marcha ya al saque. El colocador, que con su saque llegó ese parcial de 4 puntos. Y veremos si es capaz de apretar un poquito el acelerador para recortar esa diferencia. Pero es que es imposible. Con ese saque, metiendo el balón ahí, la recepción ha ido perfecta. Felipe de Melo, que ha subido un poquito y ha pasado la pelota al otro lado del campo para ver si eran capaces de solucionarlo, y no han sido capaces. Y de momento Felipe de Melo al saque, 18-10. Allá va el golpeo de Felipe de Melo en ese saque. Álvaro Costa tiene que ponerla, le pega ahora mismo ahí Gabriel Jaunet. Ha sido Juanfran González. El balón que se marcha por la línea de fondo, 19-10. Y esto que parece que está afrontando ya sus momentos finales, y aprovecha ahí Raúl Sánchez Jover para aplicar un cambio, para sacar del campo a Juanfran González y meter con ese dorsal 18 a Mario Hernández. Mario Hernández, que es canterano del equipo, 19 añitos tan solo. Hará 20 en cuestión de meses. Ahí está la colocación, tiene que pegarle ahora mismo Gonzalo Meseguer, intenta tocarlo para salvarla, lo consigue salvar con mucho mérito ahí al Moradí. Le pega ahora sí Sami Soto, que cierra el punto. 20-10. Y esa diferencia de 10 que ya está en el marcador. Y ahora ahí entra el cambio. Sergio Moreno entra por Edu Pérez. Un Sergio Moreno que participó en todo el anterior partido contra Judesa Voley, consiguiendo esa victoria de 3-1. Ahí dando razones a su entrenador para que confíe cada vez más en él. Felipe de Melo. Ahí está ese saque de Felipe. Tiene que poner el golpeo. Ahora llega como puede. La colocación la pone para ahí Gabriel Jaunet, que consigue el punto. 20-11. Pero esto, salvo sorpresa mayúscula, está prácticamente ya decidido. Ahí está ese saque ahora mismo de Gabriel Jaunet, que será el encargado de volver a poner el balón en juego. Recepción de 3, con el colocador también por delante. Ahí está la colocación de Felipe de Melo. Con un pie prácticamente le pega ahora mismo Sergio Moreno, que consigue ese punto. Sergio Moreno, y que poco a poco va cerrando el partido el equipo local. Y Carlos Baus al saque. Allá tiene Carlos Baus el saque. Ese saque en rosca de Carlos Baus. Tiene que intentar el punto directo. Lo hace. Lo pasa el balón al otro lado. Rearma voleibol Leganés. Felipe de Melo, la colocación la pone para Sergio Moreno, que cierra el punto en ese golpeo. Balón corto para Sergio Moreno. Y ese 22-11. Allá lo tienen. Central también de garantías. Carlos Baos tiene que golpearla. Ahora toca la banda de la red. Tiene esa fortuna para pasar el balón rápido. Ahora le pega como puede ahí Gonzalo Meseguer y consigue el punto. 22-12. Al saque. Allá va Daniel Kippens. Ahí está Daniel Kippens, que toca el balón en la banda de la red. Carlos Baus, la colocación para Rafael Albornoz, que tiene que dar un pasito a la derecha para hacer esa batida. Ahí está Rafael Albornoz, que intenta meter las manos, pero no le sale. Y el punto 22-13, que se marcha también para el Moradí. Parcial de 2, que les ayuda a coger un poquito de aire. Y si no, pueden recortar tanto la distancia, que es, repito, prácticamente imposible, a maquillar un poquito el marcador. Carlos Baus desde zaguero, que cierra ese punto, 23
Quedan solo dos para terminar este partido y llevarse los tres puntos. De hecho, ahí está también entrando el canterano del equipo, Sergio García, también ahí a tener sus minutos. Estaba ahí mirando también el cálculo de puntos, porque cerrando estos tres, depende de Pinto, yo creo que casi casi cierran también ya opciones en esa fase de ascenso. Ese saque directo que entra, 24-13. Y allá va al saque Sergio Moreno. Allá va intentando Sergio Moreno cerrar el partido. Punto de partido. Y se lamenta por hijo, no pudo ser. 24-14. Y al saque Gonzalo Meseguer. Ahí está ese golpeo de Gonzalo Meseguer, que pone el balón en alto, en rosca, le tiene que pegar y se marcha afuera. Se cierra el partido aquí con ese 25-14. 25-19, 25-16, 25-14. Partido, yo creo que discreto de Almoradí. Creo que ellos mismos son capaces de hacer más y lo saben. Pero bueno, todo el mundo tenemos esos días malos y al final este puede haber sido uno de ellos. Lo importante de este partido, que creo que tiene que sacar el equipo alicantino, es que Sergio Vicedo, dentro de la lesión que tiene y que seguramente va a tener durante un tiempecito, sea lo menos posible para que pueda estar lo más rápido que pueda en un terreno de juego. Y con eso, Voleibol Leganés, que suma esos tres puntos, se pone con 17 partidos, 47 puntos, le saca 15 al tercer clasificado, al grupo Gido Pinto, que tiene que jugar, bueno, está jugando en estos momentos contra Suac Canarias. No, va a jugar a las 7 y media contra Suac Canarias. Y que su partido, en función del resultado, dejará más o menos sentenciado para el siguiente partido en casa, dentro de 2 semanas, cuál será esa clasificación para la fase de ascenso. O sea, prácticamente podría tenerlo ya en las manos, Voleibol Leganés. Aplauso para el equipo de Álvaro Tejero San José. Que sea también el aplauso del público. Yo creo que ya están disfrutando de lo que les está quedando de temporada regular. Y desde aquí vamos a leerles también los últimos comentarios que decía ahí Pilar Martínez. Pero Jorge, no te preocupes. El beso de Carlota de su primo Samuel. Pues de su primo Samuel también un besito de allí. Y luego también nos contaba Vicente de Almoradí que hoy no ha sido el día de Almoradí. No dan una lástima que haber visto un partido más competitivo e igualado. Demasiados errores no forzados. Un saludo. Y bueno, tienen prisa para volver al pueblo. A ver, sí, han habido bastantes errores no forzados. Yo creo que también no se han visto cómodos nunca en esa recepción. No sé si por el viaje, no sé si por los motivos que sean, por la lesión, porque quizás cuando estaba ido la lesión era el momento en el que estaban empezando a sentirse un poquito más cómodos y porque el peso del ataque recorría también un poquito ahí a Sergio Vicedo. Pero bueno, el caso es que no les ha salido. Y también ahí a John Soto, que no sé por qué tiene algo que ver con Sami. Un saludo a Sami desde Itagüí. Desde Itagüí, Colombia. Pues también un abrazo para ti. No sé si alguna vez habrás venido por aquí por Leganés, pero si no, apunta la fecha porque en abril hay fase de ascenso. Y si sigue así el equipo de Leganés, tiene todas las papeletas de jugar esa fase de ascenso, que será donde la federación en su momento determine que sea. Eso todavía no lo sabemos. Y con todo, vamos a despedirnos. Volvemos en tan solo unos minutos. En nada, en cuestión de una horita más o menos, con el partido de las chicas, con ese Club Voleibol Leganés contra el Club Voleibol Oviedo. Así que nos marchamos hasta dentro de nada, una hora. Chao, chao.